mamarredo, ¿dónde estás? Aquí estoy. Ven, Marco, ¿me das un besito? Dame un besito, mamá. Buenos días, pichuchis. ¿Qué tal estáis? Hoy es martes por la mañanita. Son casi las 12 ya y voy a calentar la sopa tanto para mí como para Marco, porque pienso dormirle sobre las 12:30 ya que se ha despertado a las 7. Y ya que decía yo que hace mucho frío hoy y que no vamos a salir a la calle, y hace un solaco ahora mismo que seguramente se está de maravilla y yo no sé qué hacer. Me hubiera gustado sacar a Marco así con solecito. El caso es que hoy le toca bañar, o sea, le toca baño, y quiero bañarle después de haberlo sacado fuera, porque si le saco al jardín se pone hasta aquí, vamos, o sea, encima hay todavía uvas caídas y le gusta explotarlos, y luego se pasa la mano por la cabeza y tal, se pone fino el niño. Así que estaba pensando yo que lo voy a sacar más tarde, como cuando se despierte de la siesta, merendamos y salimos al jardín. Y luego, pues, qué sé yo, sobre las 6 o 7, pues vamos a bañar. Seguramente os pasa a vosotros también. Por ejemplo, Marco, que le encanta el agua y siempre le ha gustado. Y habéis visto que le hemos metido para bucear, que está haciendo la plancha y tal conmigo en la bañera. Pues de repente le ha dado que no quiere que le ponga la ducha en la cabeza, que no le caiga agua en la cara, que de verdad, o sea, estos niños cambian según sale y baja el sol, de verdad. O sea, esto es impresionante. Ahora hoy me estaba secando el pelo y que no le toque el cable del secador, que no, y no, madre mía, o sea, tienen unas cosas de verdad.
Estoy calentando la sopita que hice ayer. Vamos a comer los dos. Luego le voy a poner a dormir y me voy a poner a editar un poquito, porque al final creo que sí que me voy a animar a hacer una intro de Navidad, por lo menos, si no hay vlog más. También he pensado que si puedo, voy a intentar subir vídeos en plan un día sí y un día no. Que eso significaría que mañana miércoles tendréis vlog otra vez. Ahora no lo sé, no lo sé. Igualmente dije que todos los domingos van a haber vídeos de retos y cosas, pero como nos pilló la gastroenteritis y tal, que estuvimos malitos y luego estuvo Leo y así, pues otra vez nos hemos saltado las reglas. Pero bueno, lo haremos, lo haremos y lo haremos. Pensando que como ya no tengo granos, habrá que fabricarlos, ¿no? Este es mi plan, chicos. Marco ya está durmiendo de 2 horas y yo ya llevo 1, 2, 3. Estoy probando todos los sabores. ¿Te has tirado un pedo? ¡Fum! ¡Qué tía! Pero bueno, chica. No, 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 quieta ahí. Lo traigas más cerca, hija. ¿Cómo apesta el pelo de Bubu? Dios, os lo juro. Parece que come berza. A ver, sagria, huele. Eso. ¿Por qué llora mi bebé? Agua, mi amor. Toma, está aquí. Llora, mamá. Tira, titi. Sus, ¿qué has hecho con las zapatillas? Ay, que te he metido en la cuna con las zapatillas.
Y te los has quitado tú así. ¿Da, mami? Jesús, mami. Vamos al mami. Así. Ah, ¡ole, cule gordo! Muy bien. ¿Uno, dos? ¿Cuántos tetes tienes? ¿Muchas? Carita bonita. ¡Ay, qué sueño! ¿Cuánto ha dormido mi bebé? 3 horitas, ¿verdad? ¡Caca! De ellos, mami, caca. Caca y lo metes en la boca, ¿eh? ¡Ole, caca! ¿Vamos a comer un plátano? ¿Tú crees un plátano? ¿Y banana, Bray? ¿Bray banana? Plátano, ¿verdad? ¿Tú quieres plátano o banana? ¿Eh? Banana. Banana tenemos hoy. Banana, hijo, que más barato. Banana, sí. Ah, banana. No, ahora sin broma, ¿eh? Me gusta más la banana que el plátano. Porque a mí, como me gustan las frutas crudas, más verdes. Uy, qué bonito que se ve aquí. Da un besito. Da un besito, mamá. Ya se ha despertado mi pichuchi, un poco llorando. No sé por qué. Debe de ser que tenía tiempo ya despierto. Uy, qué bien, qué bien. Ah, muy bien. Este sol. Cuando queremos sol, no queremos sol, ¿eh? Bueno, me pongo aquí. Pues eso. Que se ha despertado un poco llorando. Debe de ser que tenía ya tiempo despierto y no le he escuchado. O bueno, es que a veces. Si no pega golpes con la cuna o no se queja un poco, no sé qué, es un poco difícil oírlo porque está bastante lejos su habitación. Entonces, debe ser que ha estado despierto, no le he oído y bueno, pues se ha aburrido. ¿Qué pasa? ¿No me abrí? Así, muy bien, mi amor. Claro, ahora comes un poquito de eso también. Qué rico está merendando, Marco. Ya ves que con él no hay problema. Si le metes directo en la cocina en cuanto se despierta, todo de maravilla. Y fijaros que sigue habiendo sol fuera, así que nos marchamos, pero ya. Mientras que él come aquí, porque le voy a dejar comiendo, voy a ponerme un pantalón por encima, porque ya veis que, bueno, por encima no, me quito este y me pongo otro de chándal, porque sigo estando en pijama. Bueno, no he salido de casa hoy. Vamos a salir al patio, son las 4 y 5. Nada, eso, vamos a estar como 40 minutos, una horita afuera, ya se pondrá marco negro y luego nos podemos meter tranquilamente en la bañera, hasta que viene papá, que hoy viene tempranito. Y luego le quiero hacer algo de postre a papá para merendar, a ver si me da tiempo después de bañarme. Bueno, chicas, me cuelo en este vídeo porque casi, casi termino de editar y me he dado cuenta de que no he hecho ningún saludo. Y creo que si lo pienso mejor. Tampoco en el anterior lo hice, así que lo siento mucho, tengo una memoria de cacamaca, así que esto seguramente pasará más a menudo, pero bueno, cada vez que me acuerde pues lo haré, ¿vale? Así que os voy a saludar a las chicas que habéis comentado tanto en el último vídeo, del que me olvidé hacer saludito, y el anterior que sí que hice los saluditos, ¿vale? La primera chica es Silvana Yachachín Genovés.
Mando besitos, María José Rivero, hora preciosa, Erika Luciana Forgione, besitos, Diana Ortiz, Adriana Adriana, os mando muchos besitos, chicas, Elena, Alene de la Rosa, besitos, muchas gracias Elena, por cierto, que ella siempre comparte mis vídeos en Facebook, te lo agradezco muchísimo. María José Herrera Clavero, besitos, Yasmín Arnero. Y vamos a pasar al otro vídeo, que seguramente seréis las mismas chicas. Diana Ortiz, otra vez, Ainara Vaquero Garcinuno, lo siento, besitos, guapa. María Gómez, Carla Luciana Vicente, Alene de la Rosa otra vez, si es que ya os conozco el nombre entero con apellidos y todo, Silvana Yachachín Genovés, Elena, besitos, Alina, Yasmín Arnero otra vez, Yasmín Arnero dos veces, y María José Herrera Clavero, besitos, y Carmen Doblado. También voy a saludar a algunas chicas que me han comentado debajo de una foto que subí tanto en YouTube como en Instagram, y ya me habéis dicho que muchas de vosotras no tenéis Instagram, así que por si acaso, ¿vale? Os voy a saludar a vosotras también. Milagros Alvarado, besitos. María Ángeles Vicente Remón, besitos. Mari Carmen Trenado Barragán, besitos preciosa. Arce Priscila, que ella es la que me comentó que no tiene Instagram. Besitos, preciosa, no pasa nada. Sara Ventura, besitos. Raquel Fer, Minerva Sánchez, Jenny Viera Medina. Muchas gracias, chicas. Os quiero. Y dicho esto, y no antes de agradeceros muchísimo, muchísimo, muchísimo todos vuestros comentarios, todo vuestro apoyo y cariño, os dejo a continuación con el vídeo. Ya estamos fuera, chicos, en el jardín. Bueno, sobra decirlo porque ya se ve, pero bueno, no sé por qué siempre lo decimos, pero lo decimos. Y esta vez, a ver, ¿por dónde os dejo? ¿Por dónde os dejo? Por aquí. Esta vez me he traído yo fuera la merienda. Estoy un poquito así, pero así está el maletero del coche. Y bueno, venga, venga, que os pongo un poquito más rectos, hombre. Y me he traído yo la merienda, aunque me he quedado tan empalagosa de los bombones de chocolate que me he comido, pero no sé cómo no he vomitado. Pero creo que más que nada por Bubu, porque ha visto a Marco comiendo y se ha quedado con ganas. Así que... ¿Lo estáis viendo? No creo que lo estéis viendo, o sí. Bueno, voy a por Pichuchi, que está intentando bajar. Está ahí en las escaleras. Uy. Gusanitos en la mano. A ver. ¿Van a querer todos los gusanitos? Toma la mano. ¡Opa! Mira. ¡Opa! ¿Me quieres más gusanitos? Muy bien, Yati, gracias. Ajá. Muy bien, mi amor, de nada. ¿Me gusta tú? Mira, ¿tienes uno ahí? Toma, bubu. ¿Del suelo no? No, 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 no. Esto es para bubu. Venga, Bubu, comete el gusanito, hombre, que luego se lo come Marco. Venga, que luego hay pan de leche. Toma, este. Muy bien, Bubu. Toma. Bubu. Sus. Tira. Uy, muy despacito, hija. Hop. Muy bien. Bueno. No os he mentido cuando os he dicho que hacía sol. Y hacía, bueno... Más para allá sigue siendo todavía, pero... Buah, me ha entrado aquí un virulillo de repente. Pero no hace nada de frío, ¿eh? Nada. Y básicamente lo que voy a hacer es barrer otra vez esta zona de la entrada del coche, del garaje. Porque está cayendo toda la uva que llega hasta ahí detrás, y no os podéis imaginar lo que hay en el suelo. Y esto lleva dos días barriendo, o sea, barrido, perdón. Y aquí como aquí más o menos, pero mirad, mirad esta zona.
Y lo que queda por caerse, ¿eh? Fijaros, no sé si enfoca, pero hay un montón de uva. Sigue grande, grande, grande. Mira del suelo. Y que está lleno de uva. La pisamos. Horrible. Esto no lo veía venir. Dios. Está, chicos, empapado. Pero vamos, que tiene que tener el océano dentro de las zapatillas. Madre mía, ¿veis? Qué rabia que no he encontrado botas de agua este finde. Me cachis en la mar. Venga, vamos dentro, Marco, que hay que cambiarse. Es que he barrido todo. Y como está tan pegado y huele mal, digo, le voy a dar un manguerazo también. Pero no caí yo en que se va a juntar tanta agua aquí hasta llegar ahí al desagüe este, me cachis en la mar. Así que nada, ay madre. Pues nada, voy a entrar rápido que no se me ponga malo a cambiarle pantalón, calcetines y zapatilla. Menos mal que es invierno, estamos con la calefacción y se secan en nada las zapatillas, que si no... Bueno, de hecho es que voy a buscarle ropa ya. Mira. Ah, bueno, pues sí tengo aquí. Sí, mira, tengo aquí tendida. Pantalón. A ver si tengo calcetines. No. Bueno, voy a coger unos calcetines y zapatillas. Me diréis que no estoy apañada, ¿eh? He pensado yo así mejor. Marco, no, ahí no. Otra vez en el agua no, ¿eh? Mira, mira, mira. Le he cambiado de pantalón, calcetín y zapatillas. Y le he atado una bolsa de cada pie. Y no le gusta. Pero es que si mojas estos también, no tengo otros. Da, mami, ¿qué pasa? Espera, que tienes un pan en la cara. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te quite eso? No, mami, ve a saltar en los charcos. Salta, salta. Lo que pasa es que ya he barrido el agua y ya no hay charcos. Bueno, oh, sí, un poquito por aquí hay. Pero bueno, a ver qué tal el invento. Así, ah, muy bien, hijo. Mira qué bien, mira qué bien. Dios, qué idea más buena que he tenido, por favor. Pero bueno, en realidad lo puse por si acaso vuelve otra vez por aquí, pero no lo voy a dejar aquí ni de coña otra vez. Fu, fu, mami. Ay, de fu, fu, fu. ¿Sufla, mami? Uy, de este lado. Wow. A ver, mami, qué frumos. ¿Me abrí fu? Ya fui chica otra fu, y te acuerdo, fu, mami. Corre. Voy a traer más fu. ¡Fu, mami! ¡Ay, cauta! Chicos, el mejor invento. No se han roto las bolsas. Ya sabré para la próxima. ¡Mira aquí! ¡Mira! ¡Fu! ¡Corre! ¡Ahí está fu, mami! Ya sufle, sufle, mami, sufle. ¡Fu, fu, fu! ¿Sufle, mami? ¿Sí? Mira, mira otro fu, mira, mira. ¡Qué grande este! ¡Wow! ¡Uy, que me lo metes en la boca! A ver, así. Venga, los dos. Venga, los dos. Uno, dos y...
mami. A ver, dale la vuelta. Ahora que la hemos dejado calva. Cine a venit mami? Papá. ¿Te gustan mis botas, papá? Oh, son de bolsa de caca de perro. Joder, no veas la que él ha liado con las otras zapatillas. El satélite, el satélite. Oye, ¿y a mamá un besito o qué? ¿Y a mí no? Ya. Este es mi pichucho más hermoso que tengo. ¡Tadá! Y este es el pichuchín. Copia original. Chicos, no os he grabado lo que acabo de hacer. Mirad. Cocos. Me encantan. Teníamos ganas de merendar así algo dulce. Esto se lo voy a llevar a Leo. No lo he grabado porque el vídeo este se me va a hacer largo otra vez. Así que nada. ¿Qué pasa? ¿Que hay dibujos en la tele, dibujos en la tablet y dibujos en tu móvil también? ¡Qué rico! A ver, pruébate estos que son las primeras que hice. A ver si están buenas. Porque la segunda hacía como el aceite estaba súper caliente. Se me han hecho en un segundo negras y... ¿Están buenas? ¿Sí? Porque tengo otro plato y lo voy a llevar a Jaime también. Ajá. ¿No? Vale. Están buenas. Decía yo, si no están buenas ya no le voy a mandar nada a nadie. Tengo un platito aquí y le voy a llevar al jardinero también. Que hace mucho que no le doy nada. Pues me voy a... que se me van a enfriar los cocos.